Muchos en casa no trabajan, los chicos no van al colegio y aquí en RPP y en Ampliación de Noticias les vamos a dar una sugerencia a dónde pueden ir, qué lugares pueden visitar en nuestra secuencia Descubriendo el Perú. Nuestra primera edición hoy y les vamos a recomendar un sitio que me encanta muchísimo, querido Carlos, amigos y seguramente a nuestros amigos que se encuentran en la capital y otros que han visitado la capital, que están de repente de visita, trabajo, pueden darse un saltito por un lugar hermosísimo, el Circuito Mágico del Agua en Lima. Hoy lo vamos a conocer y justamente estamos con Claudia Eliana Ruiz Canchapoma, gerente general de Emilima, la empresa municipal inmobiliaria de Lima, a cargo de la administración del Circuito Mágico del Parque del Agua. Con ella vamos a conversar todos los detalles que de repente no conocían o de repente que ya conocían, pero vamos a ahondar un poquito más sobre el Parque del Agua. ¿Cómo está, Claudia? Bienvenida, RPP. ¿Cómo está? Muy buenos días, Carlos y Miriam. Muy contenta de estar acá. Muy buenos días con todos. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Claudia, cuéntanos, por favor, a ver, ¿qué es lo que podemos encontrar en el Circuito Mágico del Agua? Muy bien, en el Circuito Mágico tenemos muchas sorpresas que ahora están a cargo pues del liderazgo que tenemos con nuestro alcalde Rafael López Aliaga, quien tiene muchos planes para el Circuito Mágico, pero lo más importante es que después de 4 años que deja la gestión anterior, se han encontrado muchas situaciones que ahora las estamos revirtiendo y trabajando muy duro con todo un equipo que está muy comprometido, un equipo que está conformado por profesionales y gente que quiere el parque y que ya tiene toda una experiencia, porque recordemos que el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva fue inaugurado el 26 de julio del año 2007 en la gestión del exalcalde Luis Castañeda Locio y que este año cumple 17 años de magia, de diversión, de recreación sana para todas las familias, no solamente nacionales, sino también para todos los turistas de diferentes países que toman como referente, porque el Circuito Mágico del Agua se ha convertido en un referente internacional para visitar en familia, en amistad y con todas las personas que quieran divertirse y ser muy bien acogidos en el parque. Y cuéntanos, Claudia, ¿cuáles son los principales atractivos que brinda este parque? ¿Qué es lo que podemos hacer en este espacio público que ha sido recuperado? Sí, es muy importante lo que tú dices, Carlos. Bueno, ahorita en este momento estamos viendo el mariposario que próximamente será inaugurado. Uh-huh. Es un espacio muy bonito en el cual tanto los niños como los grandes podrán divertirse y estar en contacto con la naturaleza y sobre todo se trata de resaltar la biodiversidad que tenemos en el Perú. También tenemos otros proyectos que seguramente los van a ir mostrando, pero lo mágico y lo importante del parque es cómo un parque tan antiguo que data del año 1929 en honor a los reservistas que fue creado pues en el gobierno del presidente Leguía, cómo se integra con la, digamos que lo antiguo se integra con lo moderno, porque el Circuito Mágico está constituido por 13 fuentes cibernéticas quienes ofrecen, diversión, color, tecnología, y son realmente fuentes de ensueño. Cada fuente, miren, de las 13, 6 son originales, fueron restauradas desde el año 2004, tomó un tiempo aproximado de 3 a 4 años en restaurarlas y recuperar este espacio público que también es un espacio, es patrimonio histórico nacional. Entonces, imagínense lo importante que es preservar nuestro patrimonio e integrarlo a nuevas formas de diversión. ¿Cuánto nos dura un paseo, Claudia, por el parque? ¿Cuánto cuesta el ingreso? Por favor, bríndanos algunos detalles. Seguramente muchos ciudadanos que viven en regiones van a la capital y quieren ir porque lo escuchamos siempre. Vayan al Circuito Mágico del Agua. Por favor, bríndanos algunos detalles. Sí, el parque, bueno, de 5 de la mañana a 11 de la mañana es gratuito. Todas las familias pueden asistir. Digamos, es un lugar pet friendly. Se pueden hacer deportes. Ofrecemos yoga, tai chi, también entrenamiento gratuito para canes, entonces no hay ningún argumento ni excusa para no visitarlo. Y desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, el ingreso solamente cuesta 4 soles. En este momento en pantallas estamos viendo un nuevo proyecto, que es el Túnel de la Ilusión. El Túnel de la Ilusión está conformado por 69 metros y además se piensa hacer todo un túnel interactivo.
Y también queremos postular al segundo récord Guinness del parque, porque ya tiene el primer récord Guinness por el chorro más alto, y este sería el segundo récord Guinness al que postularíamos cuando este sea una realidad, porque no existe una exposición interactiva, cultural, de forma permanente en un parque público en el mundo. Entonces, ese es nuestro nuevo reto en esta gestión. Un reto que se cumpliría adelante, ¿en cuánto tiempo? Mami. Estamos viéndolo, esperamos que sea en este 2023. Hemos avanzado ya bastante, tenemos el expediente listo, ya se están haciendo todas las conversaciones, entonces esperamos pronto. Este año tiene que ser una realidad y bueno, todo el proceso luego para postular al segundo récord Guinness del parque, ícono y referente de nuestra ciudad. ¿Y cuáles son los atractivos que más visitan, más llaman la atención de las personas que acuden al parque, Claudia? La fuente principal. En la fuente principal nosotros ofrecemos tres espectáculos desde, por ejemplo, 7:30, tenemos a las 8:30 y a las 9:30, donde ofrecemos todo un espectáculo donde nos hace sentir muy orgullosos de ser peruanos. Mostramos parte de nuestra historia, es un espectáculo con láseres, muy, muy, muy bonito. Y bueno, en ese momento, en esos tres momentos que nosotros proyectamos en las fuentes, realmente la gente vive un momento muy agradable. Y también estamos ofreciendo otras novedades, como por ejemplo, lo que se viene, ¿no? Si alguna persona, por ejemplo, quiere ofrecer matrimonio a la novia, entonces podemos, también ofrecemos un servicio muy especial. Por ejemplo, pueden pedir... Hay un precio especial, imaginamos. También hay un precio especial, por ejemplo. Quiere pedir, invita a la novia... Y entonces empieza el pedido de la novia así en las pantallas públicas y todo eso, y le da el anillo, y ahí nosotros también ofrecemos un servicio de grabación con drones y hacemos que la familia... Ah, mira, qué bonito. Vale, voy a volver a pedir la mano a mi esposa. Sí, así muchos se van a animar. Está bien, pero tienes que garantizar que acepte. Bueno, sí, eso es algo muy importante, se tiene que aceptar, se tiene que garantizar eso. Pero ofrecemos servicios también innovadores, porque gracias a estos servicios y también que están a bajos costos, el parque puede seguir vivo, puede mantenerse. El parque es autosostenible, tenemos un parque maravilloso y realmente el mantenimiento no es barato, el mantenimiento es algo costoso. Entonces, gracias a las entradas, que son a un precio popular, un precio accesible, y es más, es el precio que se mantiene desde la inauguración. Son 17 años que el parque tiene un costo de 4 soles. Y en promedio, ¿cuántas personas visitan el Parque Mágico del Agua? Por ejemplo, el día de ayer han visitado un aproximado de 7.500 personas, pero durante el año tenemos una aproximación de entre 14 y 15 millones de visitantes anuales. Y las temporadas altas siempre son en verano, porque las personas entran a las fuentes. Hay unas fuentes que son para juegos, donde se pueden divertir tanto niños como adultos. Y los adultos vuelven a ser niños en ese momento. Son las temporadas altas, pero entre junio, julio, digamos que baja un poquito por el invierno, pero igual no es motivo para que dejen de divertirse. Es un espacio muy divertido. Además, también estamos ofreciendo diferentes programas. Tenemos un programa muy bonito, es un programa social que es El Circuito Mágico es de Todos, donde los días martes invitamos escuelas, albergues, asilos y personas también que están en una situación muy vulnerable. Los recogemos, los llevamos y les hacemos pasar un momento inolvidable. Qué hermoso, en el Circuito Mágico, sí. Y también tenemos nuestro programa Circuiteando, en el cual... se hace. Pero de eso del circuiteando, Claudia, por favor, te pido que del circuiteando nos cuentes después de la pausa. Vamos a ir un brevísimo momento a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos para que nos comente sobre circuiteando, de qué se trata esto en el parque, en el circuito mágico. Con eso regresamos. De la mañana con 52 minutos, estamos en nuestra secuencia Descubriendo al Perú y hemos elegido un espacio realmente encantador, fascinante, como es el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, ubicado en la capital de nuestro país y que se ha convertido pues en un ícono de la ciudad de Lima, ¿no? Y estamos animados realmente por todo lo que nos brinda este circuito y por todo lo que nos está contando Claudia Ruiz Cancha Poma, gerente general de Emilima, empresa municipal inmobiliaria de Lima, a cargo de la administración del Circuito Mágico
Viejo del Parque de la Reserva. Claudia, nos estabas comentando sobre Circuiteando. Por favor, ¿de qué se trata esta actividad? Sí, Carlos, Circuiteando es un espacio en el cual se hace entrevistas a todo el público que también... que muchos por primera vez visitan el parque. Es un espacio divertido en el cual se hacen bromas, también se muestra todos los espectáculos que nosotros llevamos, que en el Circuito Mágico se presentan todos los fines de semana. Tenemos una programación bastante variada, tenemos la difusión de cultura, como por ejemplo a través de las diferentes danzas de nuestro país, presentamos también corsos, digamos también presentamos orquesta sinfónica. También nos visitan diferentes elencos que difunden nuestra identidad y nuestra cultura nacional. También tenemos a los amigos los tunos, que siempre engalanan y enamoran a todas las féminas que nos visitan. Es un espacio bastante agradable realmente. Sí, bueno, ya nos hacemos una idea y queremos estar en el Parque Mágico de las Aguas. Muchísimas gracias, Claudia, por habernos compartido esta información tan valiosa para que, en el caso de los limeños que están allá, puedan animarse hoy domingo, 21 de mayo, a darse una vueltita por el Circuito Mágico del Agua. Pero las personas que están en regiones, como Carlos y yo, también, la próxima vez que vayamos a Lima, podamos darnos una vueltita por el Circuito Mágico del Agua. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos a todo el público que nos visite. Estamos muy contentos de recibirlos siempre y estamos preparando muchas novedades y sorpresas para el deleite de todos los ciudadanos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias. Buenos días. Claudia Eliana Ruiz Canchapoma, gerente general de Emilima, empresa municipal inmobiliaria de Lima, a cargo de la administración del Circuito Mágico del Parque de la Reserva, nos acompañó en esta edición. Es domingo, aprovechemos para visitar los lugares que de repente ya conocen, pero pueden ir en familia, pero otros lugares que de repente están dentro de su región, para que puedan conocerlo y puedan pasar un momento entretenido con su familia. 9:55 de la mañana. Después de enfrentar